El Afilador, el programa de la gente que hace cosas, patrocinado por Congelados Iceberg y Casas de Madera Bálticas. Hola, gente, personas que nos veis todas las noches aquí en El Afilador de 10TV Las Villas. Ya sabéis que es el programa de entrevistas con la gente de nuestros pueblos que hace cosas. Ahora hago un afilado en Úbeda. ¡Tote! Dime. ¿Estás enterado que hago un afilado en Úbeda? Algo he visto. Ya has estado bicheando por ahí. Hombre, por supuesto, a ver cómo es. A ver cómo es. Es igual, nada más que peor. Hombre, allí te tienen un zulillo. Allí me tienen en un especial. Es verdad, un zulo ahí chiquitillo ahí, madre mía. Me dice el jefe, te voy a poner el sitio más bueno que hay en toda la emisora. Y me metió allí con los discos de antiguo. Eso es una indirecta, José. Es una indirecta. Estaba ya al lado de la Olivia Newton-John el otro día. Digo, joder, macho, ¿se ha muerto esa muchacha? No lo sé, no soy de tu edad. Bueno, ¿y Noé qué ha hecho con Noé? No lo sé, parece que no está por aquí tampoco. No ha venido hoy el zagal del afilado. La siesta, se le han pegado la sábana. Cago en la leche. Bueno, mejor que hayas venido tú. Ahora si viene, dame un golpe, ¿eh? Yo te aviso. Mejor que hayas venido tú porque, madre mía, vaya figura guapa de la venta ambulante. Bueno, no sé si venta ambulante. Sí, sí. Se puede catalogar lo que ha hecho este hombre que se va a perder Noé por no haber estado aquí. ¿Tú nunca has ido a una corrida de toros? ¿A ti te gustan los toros? Desde que estoy aquí en 10TV los toca, ¿eh? Te gustan los toros, ¿eh? ¿Tú nunca has ido a la plaza de toros de chico y pasaba uno por allí? ¡Al rico Polito Lado! ¡O pipa arvellanas cordobesas! ¿Es el invitado? Es el invitado de hoy. Ya, es una leyenda. Una leyenda, compañero. Sí. Sí, el afilado fue una leyenda buena el que trajo a la... ¿Te acuerdas, Dani? Bueno, su padre. Vaya figura que tenemos hoy. Está nada más y nada menos que con nosotros Don Paco Vargas Manzano. Muy buenas noches, Paco. Buenas noches, José Ángel. Para los amigos, Tobalera. Sí, sí, de toda la vida, Tobalera. Para los que no te conocen, Tobal. Tobal. Me da igual que me digan Tobal, que me digan Tobalera. Paco, no. Me da igual. Me enorgullece mi mote. Tu mote. Sí, ya, pero es que los que te dicen Tobal es que no se saben tu mote. Sí, hay gente que no sabe que me llamo Paco. Y te puedo decir que el 80% de la gente me dice Tobal, que es diminutivo de Tobalera. Es diminutivo de... De Cristóbal. Ya, pero digo que es diminutivo de Tobalera, Tobalera sí. Pero ellos no lo saben, no, ellos se piensan que te llama Cristóbal. Cristóbal, efectivamente. Bueno, Tobal. Tú te has dedicado, tú y tu familia, me acuerdo yo de tu padre, sí, sí. Clavado a ti, por cierto. Sí, sí. Verlo por la Plaza de Toros, con un sombrero... Sí. De paja unas veces. Sí. Cordobés de otra. Sí, bueno, cordobés menos, sí. Me siempre llevo una gorra o sombrero de paja, sí. Es verdad, sí. Gritando al rico Polito. ¡Al rico Polito Lado! El tema era al rico Polito Lado 4.20 duro en aquellos tiempos. 4.20 duro. Naranja, limón y fresa. Acaba ahora mismo de llevarme directamente a mi niñez. Sí, claro. Todos los chiquillos, pues, papá, compré un polo. Un polo. Y estaba mi padre que los tiraba a la quinta y a la sexta grada. Y pillaba los dineros al vuelo. Y luego, tú vendías los frutos secos, ¿no? No, yo vendía polos también. Tú también polos. Sí. Porque se vendía polos no, y... pero los frutos secos eran unos turroneros de que venían de Lucena y de eso. ¿Quieres que decía pipa, arvellanas cordobesas? Nosotros vendimos frutos secos, que tú no te acuerdes quizás, que era en el cine de verano cuando lo hacían en la Plaza de Toros. Ahí donde vendías tú los frutos secos. Ahí vendía yo con mi padre. Vendíamos... Pero en la Plaza Toros, ¿tú nunca? ¿Siempre has vendido al rico sí, no, Polito no, Lado? También he vendido yo con mi padre, sí, hombre. Claro, yo le ayudo a mi padre siempre. Yo he ido detrás de mi padre, uh-huh. Pero fue mi maestro. Y he ido con mis padres. Y en el cine de los que ya tienen cierta edad, estamos entonces novios, estamos, pues entonces... como ¿en el cine de verano, Antonio padre, Martínez? No, en el cine de... Ese cine lo tenía Antonio Jiménez, el que tenía el Coliseo. En el verano hacía cine en la Plaza Toro. Vale, vale, vale. ¿Pero tú te acuerdas del cine Antonio Martínez? Sí, ¿dónde claro, está el aparcamiento Unicaja? Sí, sí, yo he ido al cine ahí. Yo he visto ahí que ha ido a vender polo. No, ahí no hemos vendido nosotros nunca. Ahí a ver películas. Nunca, ahí hemos ido a ver películas. Ya de más grandecete he ido ya a ver películas. Vale. Y en el cine de verano, pues iba mi padre, tenía un carro.
Tuve mi padre una época que un poco no podía trabajar y se echó un carro. Un carrillo. Un carrillo. Y íbamos a vender allí a la sartina de verano y entraba mi padre con su cesta y era chicle, chicle, peladillas, pipas, chicle, chicle, peladillas, pipas. Chicle, ese, y yo ese era el grito de guerra, ¿eh? Y yo detrás, con unas dos cubetillas, vendíamos refresco, Coca-Cola, Fanta naranja, Fanta limón. Ese era en el cine de fíjate verano. Que lo dice Paco con tonillo. No. Con Coca-Cola, Fanta naranja, Fanta limón. Porque ya lo dice casi cantándola, no, ¿eh? No, es que eso es... Como un trovador. Las cosas que se prenden de pequeño y cuando tu padre te enseña que hay que trabajar, hay que buscarse la vida, honesta y honradamente, y entonces pues yo creo que lo llevamos en la sangre. Es que lo voy a mirar ahora, porque espérate un momentillo, Paco. En el Facebook el otro día, sí, te biché un rato, digo, a ver qué hace este. ¿Dónde está? Tú eres Paco VMT, ¿no? Sí, sí, sí. Paco V, aquí está, Paco VMT. Dice, ha estudiado. He estudiado en la Universidad de la Vida. Dice, he estudiado en la Universidad. Ha estudiado vendedor de toda clase de artículos, honestamente. Bueno, sí. En la Universidad de las Buscavidas. De las Buscavidas, efectivamente. ¿Honestamente? Sí, sí, yo nunca, nosotros... ¿Nunca no la has dejado de dar la vuelta a un zaga? No, nunca, jamás. No, yo, no. Más, yo he tenido... ¿Sabes tú que he tenido una tienda de 7 años? Y él tiene una tienda de 7 años. Y los chiquillos me ven, ya es mayores, y me saludan. Paco, me llama la atención, te echamos de menos. O sea, que eso quiere decir... de menos los zagales, sí, de, sí, 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 de la tienda de chuches, sí, sí, que tenía. Sí, 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 sí. O sea, que hay chiquillos que me ven y me saludan, como si vieran a alguien de un amigo. De los que iban a hacer la comunión, de los que se llevaron la bolsa de chuches, sí, de comunión, ya. Ahora ya, dice Paco, si estuvieras para casarme ahora también. Sí, también. O luego ya, pues cuando eso entraban ya, pues también a los botellones, que... Digamos, se podía vender botellón entonces hasta cierta hora. ¿Cómo, y los chiquillos? Se vendíamos botellón hasta cierta hora. ¿Hasta cierta hora? Hasta la de la noche. Ah, ¿se podía vender artículos, sí, de botellón? Sí, que tenía alimentación y bebida, sí. ¿Y ya después no? ¿Pero hasta la 10 de la noche? Sí. ¿Qué tenía? ¿Horario como los Gremlins? Más de la 10 de la noche no le dé alcohol, que se pone loco. Comestible, no, es una ley que salió y... Pero aquella ley, una ley, era una ley tonta, ¿no crees tú, Paco? Porque iba al Zagar a comprar el alcohol a las 10 menos cuarto. Sí, bueno, ya está. Sí, pero bueno... ¿Qué? Es una forma de controlar... Ah, sí, al olvidadizo de última hora que se le había olvidado comprar el whisky. Al comerciante nos jode. Hombre, a veces nos pasamos un poquillo de... Pues te pasábamos con medio día, ¿no? Pero que el comerciante nos jode, pero es una forma de controlar, por ejemplo, el tema del menor. ¿Del qué? Del menor, de los menores. Pero si a los menores no vendiendo el alcohol ni a las 10 de la noche, ni a las 11, ni a las 12. No, nunca. Pero bueno, a esa hora más o menos, como ellos no iban a la supermercado, eso eran los que más... Entonces era una forma de controlar la venta del alcohol. Pero bueno, había que respetarlo. Si te llegaba un tío granado, una tía granada, me refiero, de 50 años, y decía, Paco, dame una botellica de whisky. No. ¿No se la vendía? No. ¿No podía? No podía vendérsela. Que ya ha prescrito el delito, Paco. Sí, sí, no es que... Es que vamos a ver. No podía vender esa porque no sabe a quién se la vende. Ah. A mí me entró una noche, a las 11 de la noche, un inspector de trabajo. ¿A las 11 de la noche? Sí, sí. ¿Y te pidió...? A mí el Andrea, precisamente. ¿A ti? El Andrea. Sí, Andrea, sí, el Andrea Colomina, la heladería. La de los valencianos, sí, vale. Sí, ese nos entró, no sé, un inspector a las 10 de la noche. Pedir, de trabajo. ¿Te iría a pedir la cuota autónomo o alguna no, cosa? No, me dijo que el dueño, digo... Yo soy el autónomo. Y yo muy únicamente le dije, yo soy el dueño, el que va, el que friega, el que cierra y el que abre. Sin tú saber que era un inspector de Hacienda. No, yo se dije, de broma, dice el dueño, digo, yo soy el dueño. Digo, bueno, supuestamente, el que cierra, el que abre, el que barra, el que friega, el que vende y el que está aquí. Yo se lo dije irónicamente. No, el hombre ya se identificó. ¿No lo oliste? No. Iba en chancla con una camisa de flores y una bermuda, sí. Una sandalita. ¿Un inspector de trabajo con pantalón corto? Sí. Hostia. Eso ni yo ni nadie. ¿Eso te ha permitido? Sí. Quiero decir, el reglamento del vestuario, pues, o eso es camuflaje, iba, eso es como los del CNI. ¿Será camuflaje? Eso será camuflaje, tío. En la feria tuvieron aquí, íbamos una chavala, una camisa, un pantalón caro y no sé. Tú suponte que un tío que le gusta ir, pues, muy de... Bueno, iba, hombre, muy iba, de casual, iba, por... iba de verano, iba de hombre, el hombre de verano, sabes que se llevan las bermudas y se llevan las sandalias. Iba de verano, hombre. En fin, el hombre de que yo le fue se rió. Dime usted, yo soy tal y cual. Digo, dime usted lo que quiera. Déjeme usted el DNI
Y ya está, me dijo el DNI, lo tal y cual, y nada, pues nada, que sigue usted, muchas gracias, que te funcione y tal. Pero el trabajo le suda a tres huevos que tú vendas a Ancoa. No, bueno, ¿no? Me he dicho unas cosas de lo que de lo que puede, te puede pasar, ¿no? Porque si te entra uno de sanidad, o de, ¿eso quién lo controla? Eso de vender alcohol. Pues la policía, ¿no? La policía y la, pues no sé si en este caso los secretos o alguno de eso. ¿Qué secretos? La policía, ¿los vamos? Los. No, hombre. Ah, la policía. La Guardia Civil. Vale. Normalmente lo controla la policía local. No, eso yo creo que competencia consumo, eso. No, Tote. ¿Tú qué sabes de reglamentación? ¿Eso quién lo controla, eso, lo del comercio y eso? Sanidad, supongo, que son sanidad. Los no. Alimentos. ¿Qué sanidad? No. Que alimenta sanidad, y si no es Hacienda. Sí, sí. No, eso creo que lo controla la policía. La policía local. Sí. Nosotros cuando la normativa y si tenemos que poner, a lo mejor se hacían campañas para no vender a los menores, en fin, se hacían campañas, que siempre nos llevaban los dísticos, eso lo llevaba la policía. Nunca dentro de un policía pregúntate. No, yo no tuve problema ninguno. No tenía. Nunca, claro. En los 7 años. Un tío en orden como tú. No tenía problemas de ningún tipo. Nada más que ellos llegaban y me mira esto, esta normativa. Pues esta la conoces, sí, además. Los letreros prohibidos de venta de alcohol menores, ¿eh? Hasta el día de la noche y tal. Y llevaban cuando hacían algunas campañas de. Iban a informarte. Iban, ¿no?, a informarte de, mira, que ha pasado esto, en fin, que. Estamos informados, estamos. Y la ley. La ley que nos joda. ¿Tú has incumplido alguna vez alguna ley? La ley la hemos cumplido todos. Todo el mundo hemos cumplido la ley. Siempre hemos ido alguna vez que otra fuera de la ley. Sí. ¿Que no nos han pillado? Pues. Pero a lo mejor ha sido pecadillo, no, pecadillo venial, ¿no? Pecados piadosos. Sí. Otra cosa más gorda. En plan. Lo que te he dicho, no darle la vuelta a uno. No. No, eso no. Eso no. Yo llamo a la gente, le he guardado la vuelta y también le he cobrado al que me ha robado. Ojo. También le pillo al que me han robado y le he cobrado. Claro, eso es que en las tiendas de los chuches. Vamos a ver. En todos sitios. Vamos a ver, no, pero en las tiendas de los chuches, ¿quién no ha sido zagal? Sí, sí, yo mismo. Claro. Yo me acuerdo que entraba, y esto ya se verá que ha prescrito, lo de la tienda del manquillo. Ah, sí. Que también tenía la alimentación, pero sí, tenía el metro lleno de chuches, sí, regalices. Sí, tenía, sí, sí, claro, y cogía uno. Y... Claro, ¿y quién no? Sí. No, bueno, mientras tu colega distraía, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto, el otro... O pídele esto que está allí dentro. Sí, ese truquillo te lo sabías tú. Eso lo hemos hecho. Tú por eso no dejabas nada dentro. Eso, no, también, yo he visto gente que me ha engañado, gente a lo mejor llegaban... Yo qué sé, y se comían 3 o 4 gominolas, o se echaban caramelo a la boca, o se echaban... ¿Tú has visto algún zagal de esos, no sé, de 10 años, que se ha cogido una gominola y has dicho tú para ti? ¿Le voy a llamar la atención al zagal? No, no se le llama nunca, pero incluso algunos han llegado a pagarte y se han sentido cohibidos y tal, mira, y dicen, me he comido una, y digo, pues nada, coge usted y te la coma. Joder, eso es... También la hace. Claro, esas zagales llegarán a buenas personas en la vida. Sí. Si tú ya de chico haces eso... Sí, eso sí. De grande final. No quiere decir que se haya comido algo y lo sea mala tampoco. Pues que siempre somos más granujillas. Hemos sido más granujillas. Todo, hombre. Hemos hecho tastadillas, José. Entonces, ¿tú has hecho alguna? Pues claro, igual que de chiquillo, pues igual. ¿Tú dónde naciste? ¿En qué calle naciste? Yo nací en la calle Toledillo. ¿No? Entonces era número 13, hoy 17. ¿En la calle Toledillo? Toledillo. Pero Toledillo es muy larga, es desde la calle. Desde la calle Plaza de la España Cruz. Hasta la Farola. De la Plaza España hasta la Farola. Me gusta que haya dicho Plaza España, ¿eh? Porque yo iba a haber dicho la Cruz de los Caídos. No, igual la Cruz de los Caídos. Pero escúchame, que un tío de derecha como tú diga Plaza España, está bien. Caídos, por desgracia, hubo en un mando y en otro. Y son caídos. Y digo por desgracia. Está moderado, ¿eh? Tío, tu manera. No, yo soy siempre moderado, José. Yo soy moderado. Tú siempre has sido un tío moderado, ¿no? Soy conservador. Yo me considero una persona conservadora. No, hombre, si tú has... Yo creo que tú has ido en las listas del PP. Sí, sí, fui en el... Una vez fui con Julián Gileber. ¿Con? Con Juli Gileber. ¿Con Juli Gileber fuiste de...? Me parece que en la legislatura de 2009. La que ganó fue... No, no, la que ganó no, fue la él ganó, o sea, en perdón, 2011. La de 2007. 2007. Claro, él ganó, le faltaba una hora a horno, sí, a Juli Gileber, sí, ni una hora, le faltaba una legislatura para ser alcalde. Sí, sí, ya en 2011 fue cuando salió Julián. ¿Pero ya en el 2011 no ibas con él? No, fui con él porque Julián decidió hacer un equipo de... Vamos, me llamó, yo y Julián tengo buena amistad. ¿Y qué te dijo? Y entonces me decidió de rodearse gente
que tuviera tiempo. Yo entonces estaba en el mundo comercial, estaba con Nestlé. ¿Con el quién? Nestlé, con helados Nestlé. ¿Tú? Sí, yo estaba con helados Nestlé 18 años. Entiendo. Ah, pero vendiendo helado, repartiendo helado. Repartiendo, y luego era el comercial de zona. Luego los últimos años era el comercial de zona. Vaya marca, niño Nestlé, ¿eh? Sí, hombre, y buena empresa. Es una empresa de categoría. ¿Pero trabajaba directamente para Nestlé? Sí, sí, sí. ¿O era autónomo nómina, que les facturaba? Mi nómina venía de Victoria, que es donde tienen la central. Y mi nómina venía directamente, el papel y los papeles de Marra venían directamente de Suiza. O sea, el suizo, claro, Nestlé es una empresa suiza. Sí. ¿El suizo dueño de Nestlé te firmaba las nóminas a ti? No. Eso ya es una sociedad. ¿Venía de un banco suizo? Eso venía de una... por correo electrónico venía de una central de... ¿En Suiza? ¿Como Bárcena? De Babel, sí, como Bárcena. Lo que pasa es que mandaba más que el papel, dinero, nada. A Bárcena también le venían de Suiza. No sé, se lo llevaba. Esto el de Nestlé, que me ha hecho un ingreso. Eso se los llevaba. No, pero luego cuando le hacían falta decía, mira, que el de Nestlé, que trabajo para él. Sí, Henry Nestlé, por desgracia, ya había muerto. Hostia, que tú venían los dineros a tu cuenta bancaria. El dinero no, la nómina, los papeles, la oficina central las tenía en Victoria, en Araya, uh-huh. Y venían los... Pero cuando había que certificado de empresa y cosas más... yo cuando tuve que pedir, ya que las últimas nóminas que las perdí, me vinieron de... por el correo electrónico me vinieron de allí, de Suiza. ¿De Suiza? Babeiro, que sí. ¿Cómo? No sé qué se llama la ciudad. Babeiro. Tiene nombre portugués. Babeiro. Babeiro. ¿Que no sabes dónde estaba la central de la empresa? No, yo no sé. ¿Te pagaban los dineros? No, a mí me pagaban y pagaban bien. Bueno, íbamos, por supuesto, íbamos a hacer cursos, Que es una multinacional del copón bendito, ¿eh? No todo el mundo puede decir, yo he trabajado para una de las nacionales más grandes de las multinacionales. En algunos años, si no me fallan los datos, en algunos años antes, pues estaba el grupo Unilever, Coca-Cola y Nestlé, eran las tres multinacionales más grandes de alimentación del mundo. Sí. Y el grupo PepsiCo, estaban los cuatro. Unos años por ventas, pues subían o bajaban. Sí, sí. Un año estaba por encima Unilever, otro año por encima Nestlé, entre los cuatro primeros puestos de alimentación. Pepsi, Coca-Cola. PepsiCo, Coca-Cola, Unilever. ¿Qué es? ¿De qué marca lleva ese? Unilever lleva el Colacao, lleva... helado frigo, llevan Danone, llevan... La empresa tiene muchas... También lo tiene todo. Claro, el Nestlé tiene, empezando por la alimentación de los fagales, chicos. Por los niños, que eso fue el principio de Nestlé. Henry Nestlé empezó haciendo una limitación a la leche materna. ¿Eso es que os lo cuenta cuando entraste ahí en la empresa? ¿Tenéis que aprender la historia de la empresa? No. Bueno, es que la historia de verdad es que este hombre hizo una obra social. Sí. Luego se creó una multinacional, pero empezó una obra social porque en el principio del siglo la mortalidad infantil era muy grande, porque claro, la carne no mal alimentada, los niños se morían. Y entonces ahí era un científico e inventó una leche para los niños, para que la mortalidad infantil no fuera tan acentuada. ¿Cuántas veces has contado esa historia a los clientes mientras esperabas los clientes no se han contado esa historia. Eso que lo pasa es que esta gente pues nos daba mucha información, nos daban cada 100 años unos libros, nos daban unos diplomas, nos centramos en concursos, en objetivos. ¿Tú has ganado algo por hacer, por llegar a objetivos? Yo fui campeón de venta, la delegación de Gen, fuimos campeón de venta de una gama de productos que salieron, que se llama la cocina de Nestlé. En el 2010 fuimos campeones de venta. ¿Campeones de toda España? Sí, sí. ¿De toda España o de toda Europa? De toda España. ¿Competís por provincia? Se compite, sí, por provincia y por regiones. ¿Y entonces vosotros, y qué os dieron por ser campeones? Pues nos dieron un viaje, nos llevaron allí al este del Mestalla. Tuve la suerte de ver el último partido de Villa, por cierto, pero que no jugó Villa, que fue Valencia-Tenerife, pero con Villa a mi lado. Claro, porque Villa con nosotros. ¿Tú eres del Barça? No. ¿De qué eres? Yo soy sevillista, aunque ayer nos pelaron, pero bueno, vamos a callarnos. Ayer te refieres a hace ya por lo menos dos o tres semanas, ¿no? Ya 5-1 fue, ¿no? No sé, José, pero está por aquí alguien que ya sí lo sabe. ¿Quién? Seguro. ¿Quién está por ahí? El compañero. ¿Dónde anda? No, no es. 5-1. Espérate. ¿Dónde andaba? Escúchame, no, él lleva aquí esperando 10 minutos a que le dejen esto, ¿sabes?
O sea que no te ha dado el relevo de los trastos, no te ha dado el capote. No veía el momento de cortar. Ya he dicho yo que un buen realizador corta cuando le da la gana, ¿eh? Cómo le gusta a Tote, ¿eh? Llevar la realización. Pero escúchame, ¿qué me has dicho? ¿Que me has puesto aquí en evidencia delante de todos nuestros telespectadores? Sí. Ya hablaremos tú y yo más despacio. Sí, te he puesto, te he dejado en mal lugar. Si quieres enterarte, sí. Luego escuchar el programa y ya te... Eso no está nada más que... Claro. Nada más que regularte eso. Claro, es que haber llegado tu hora... Todas las veces que llega mi hora no dices nada, eso no lo dices. Vale, para eso el jefe. El próximo programa lo voy a decir, si llega a tu hora, claro. Pero bueno, para eso el jefe. Mata a un perro. Los jefes. Mata a un perro. Escúchame qué te digo, mata perro. Que el partido Sevilla-Barcelona que le pegó una buena sulfa fue hace ya varias semanas, ¿no? Sí, hace que ni me acuerdo cómo fue. Entonces yo lo he visto más, yo que tampoco estoy... Claro, efectivamente. Entonces que nos estás pendiente. Bueno, entonces, don Paco Tobalera, trabajador de Nestlé. Sí, señor. Trabajador esencial. Sí. Del que fundó una empresa que amamantaba a los chiquillos sin tener teta ni nada. Sin tener teta. Pero hizo un Volvo ahí magnífico que los zagales salían para adelante. Sí, sí. Tú trabajaste y te nombraron una vez campeón de zona y te llevaron a Mestalla. Me llevaron a Mestalla, nos dieron, pasamos ahí un fin de semana en Valencia con todo pagado, la ciudad de ciencia y la arte, hoteles pagados, museos pagados, a mí y a la mujer, ¿entiendes? Al matrimonio, todo pagado. Todo pagado. Y nos hicieron allí un homenaje, en fin, nos dieron una condecoración, que me achispé en una feria, la perdí, por cierto, que la llevaba en el suelo. La condecoración. ¿Te achispaste, has dicho? Sí, me achispé en una feria y la perdí. Sí, sí, sí. O sea, te dieron la condecoración y te... Y la llevaba puesta en un sombrero y en la feria pues se me fue y ¿sí? La perdí. ¿Y tienes regomello de aquello, pues, Paco? Pues sí, porque era una esta muy bonita. Que tenía... ¿Un pin o algo? Licencia para vender, se llamaba. Hostia. Era un pin muy bonito, era un recuerdo muy bonito. Licencia para vender, licencia, ¿eh? Para vender, como sí. 007. Es que era más o menos un concurso, sí. Era un te metían en el este de como un concurso para darle un poquito más de emoción. Licencia para matar, pero licencia para vender. O sea, que era como una especie de sí. Concurso de espía. Sí, más o menos. Teníais que hacer algún trabajo sucio, que era vender mucha vender pasta. Vender muchas croquetas, vender mucha panadilla, vender mucha verdura, que me llevan verdura, llevan cosas muy buenas, muy buenas. Sí, sí, sí. Productos nuevos de la cocina, alguno de la cocina francesa, desconocido aquí, que los introducimos en bocaterías, en hoteles, en muchos sitios. Que Noé, tú nunca has estado en la Plaza de Toros y ha llegado un señor que te ha dicho, que tú no es cuando no estaba al principio, ¡al rico Polito Lado! Polito no, yo... No, este ya no. Coca-Cola, pipa... No, este no. ¡Al rico! ¿Cuántos años tiene Noé? Noé tiene 20... ¿Cuántos? Entonces, no. 20 y tanto. Mi padre se retiró en la venta de los helados en el 91-92. ¿4,20 duros? Ese era... naranja, limón y fresa. Ah, ahora me hace gracia ir a los mercadillos, de vez en cuando voy a alguno, y oigo allí a los vendedores, ¡Auro, nena, Auro! Sí, y bueno, nosotros hemos vendido fruta y mi padre, pues, en aquellos tiempos se voceaba y era un buscavidas. Mi padre, sí. ¿Pero qué vendía ahí? ¿En todas las plazas? En todas las plazas, ambulantes, por las calles, en fin, donde podíamos vender, donde se podía vender. En la época vendíamos mucho... Por la zona de los poblados. Claro, porque tú vendíamos eras chico, en Villanueva. Yo iba con mi padre, tú, claro. Tú naciste en la calle Toledillo. Y tú, cuando sí. Ya tuviste razón de ser, tú tenías un padre o una familia que era vendedor ambulante. Sí, mi padre, sí. Vendedor ambulante. Sí. Ibas por los mercadillos. Sí. Por la Plaza de Toro. No, por la Plaza de Toro vendían unas genestas. Ah, solo a esta. En esta nomás. Vale, pero por los mercadillos sí iba ahí vendiendo, ¿no? Sí, por los mercadillos sí. ¿Y qué material vendía ahí? Fruta. ¿Su fruta? Sí. Tenemos fruta y mi padre, pues. Y voceaban como se vocea hoy. Pues entonces en aquellos tiempos, pues 1,5 kilos de tomate, 5 duros. 3 kilos, 5 duros. Luego ya 3 kilos, 20 duros. Por cantidad, y la gente pues los compraba. Se o animaba sea, a comprar. ¿Tú has visto el IPC de la vida a través de los cánticos de tu padre? Pues sí. Imagínate que 3 kilos de tomate o 3 kilos de naranja, 3 kilos de naranja, 5 duros. Yo vendí 1,5 kilos de naranja, 5 duros. ¿Tú? Sí, sí. 3 sí, kilos... Sí. Yo vendí 1,5 kilos de naranja. Kilo y medio a 5 duros. 5 sí. Duros, estamos hablando de 25 pesetas. Sí. Pues que era, pues en euros, sería... 6, 12, 15 céntimos. 12, sí, claro, 15 céntimos. O sea, tú has vendido 1,5 kilos de ¿De naranja? De naranja a 15 céntimos. No, exactamente. Sí, sí, yo lo he vendido.
con 12 o 13 años. Lo que ha subido la vida, tú, ¿vale? Sí, y cuando yo vendía, que te he comentado antes, bueno, los polos ya vendían, eran 4,20 de uno de los toros, que se vendían más caros, pero un polo, yo he vendido, el polo que yo vendía, por ejemplo, lo comprábamos antes de venir en julio, precisamente, lo comprábamos en lo de la Estrella, o lo comprábamos en un kiosco que había ahí en la Plaza de los Caños, y luego allí arriba, en lo de Lanza, me parece que era, o en lo de la Merced, que es donde está ahora Luis, de Targalí, 3 pesetas, un polo de limón. Y 5 pesetas o 6 pesetas, un bombón. Eso tú, bombón lo, has llegado, eso tú lo has llegado. Yo lo llevaba, ¿eh? Yo la Coca-Cola y la Fanta la vendía, eran 15 pesetas en el cine. 15 pesetas. 15 ya fue después. La primera empezamos a 10 o 12 pesetas. ¿En el cine de antiguo? Sí, en el cine de verano. En el cine de verano. Porque en el cine de Coliseo, ahí estaba la Juana. Ahí estaba la Juana. Y mi padre también estuvo una temporada, también tuvo un carro. Estaba allí, al lado de la Juana. Mi padre, sí. Sí, estaba la Juana. La Juana fue la que más duró. La Juana. Estaba la Juana, estábamos nosotros, estaba Zoilo, su padre, para descansar el hombre también, y su abuelo, estaba el Rubio Vililo, había 5 o 6 carrillos aquí en el pueblo. El carrillo era un negocio entonces. Era un negociaco. El tío de la tía iba con el carrillico, sí, que estaba lleno de bolsas de chuches, de todo. Yo me acuerdo, era una anécdota, que una vez se le escapó a mi padre el carro y se embaló y no me va a querer, se lió, porcó el carro. ¿Se le fue el carro? Se escurrió mi padre, se le fue el carro, de bonanza se le fue, se escurrió y porcó el carro. Le pasó como el tren de los comillas. Y no me va a querer, se lió. ¿Estás enterado? Sí. ¿Te has enterado de lo que has liado? Sí. Que se le ha escapado el tren. Bueno, hoy no, ayer no, hace ya muchas semanas. Sí. Se le escapó el tren a los de la Renfe. Un ave de eso que se le escapó y se le escapó costa abajo. Estaría enfadado. Claro, es que yo, conforme lo estaban diciendo en la noticia, digo, esto ha sido el maquinista que está hasta la polla del convenio colectivo que le han puesto, que no se lo ponen en condiciones lo de la DIF esa, la Renfe, y dijo, a ver, voy a soltar el ave a ver si vuela. Entonces le pasó eso a tu padre, se le fue el carrillo. Sí, tanta anécdota. Esa anécdota te la ha comentado tu padre. No, esa es que la viví yo. Era el chiquillo, claro, y de momento los chiquillos, a ver, cosas. ¡Ah, Paco! Estoy lleno de gomitas. ¡Dale, me cago en la mano, pero la pipa! Entonces se vendían garbanzos tostados, se vendían mucho. ¿Paludú? ¿Tú has vendido paludú? Sí, mi padre me ha vendido. Me vendió paludú. ¿Iba tu padre a por el paludú o ya lo compraba? No, había gente, bueno, una vez íbamos a buscarlo y otra vez había gente que se dedicaba a eso y se lo vendían. Mi padre, tráeme una de paludú. Una saca de paludú. Era lo que tenía, saca de tela. Sí, en saco de estos de plata. Tú no has probado el paludú, ¿no, Ah, sí. ¿Tú qué coño vas a probar el paludú si hace ya siglos que no se vende? Muchacho, yo compraba paludú en la pajarería de... ¿El Pardillo? El Pardillo. Pero es que, claro, te ha ido a la mata, te ha ido a Zoilo. Zoilo también tuvo carrillo. Claro, que Zoilo me acuerdo yo de verlo en Los Santos, vendiendo allí al lado del cementerio, claro, paludú. Allí no subíamos, en Los Santos no subíamos. No subía. Y mi padre. Y hay carrillo también en Los Santos, ¿eh? Sí, y eso ya es nivel comercial, y Dios. Y traigo 4 barreños de flores. Me ponía mi padre a mí con 4 barreños de flores vendiendo flores. No, en la puerta del cementerio. Ahí va, que se me ha caído el libro. En la puerta del cementerio, con el carrillo de chuches. ¿Sabes? Para comprarte una bolsa de pipa e ir viendo a los muertos. O con el chupachú. Pues mira, fulano, mira, mengano, los niños, pues. Allí. Y la gente. Oye, pues, ¿qué te iba a decir? Pues ese, se ha muerto ese. Y la gente, pues, esperando pipa, mira, fulano. Yo no sé, que se ve muerto. ¿Qué te gusta más referir con una bolsilla de pipa? A este lo conocía yo. Cuando que vengan, vaya flores, que no le han quitado las flores en 3 años, ¿eh? Y todo eso mientras comías pipa, pom, 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 pom. Y otros pasan y dicen, bueno, hijo de puta. Tía, menos mal que no hemos civilizado. Un poco, Sí. Ahora si va alguien allí a... Ahora se puede vender allí en la puerta del cementerio pipa. No, lo que yo creo que ya no, Que esos son los negocios ya que no cifran, que no... Eso ya está obsoleto. Ya la gente... Vamos, son negocios que se han quedado obsoletos, que eran... Tuvo su tiempo, como todo, y ya las pipas, por ejemplo, las compran en las tiendas de chuches, en los supermercados, en fin. Eso ya se ha quedado obsoleto. Vale. Lo primero, las gominolas y todas esas cosas iban en el carro y estaba la intemperie. Pues ya, pues, bueno, aunque... Ya viene en su bolsa, entonces... En su bolsa, hay más cosas, hay más variedad. Entonces, antes metía los zagales la mano en el frasco de la gominola y sacaba las que gama, quería. Las que le quedaba la gama. Y estamos todos más... Estamos diferentes. También hay más surtido y más cosas. Nosotros, pues yo te puedo decir que mi padre vendía chicle bazooka, el chicle Dunkin',
Ya luego salió el Che, que llevaba nada más que disco. Nunca. Vámonos a publicidad. Sí, sí, nos vamos ahora mismo. ¿Cuánto llevamos? Media hora. Puf, madre mía, hay que joder, macho. Está volando, ¿eh? Hay que cortar, Tobal. Tobal, hay que cortar. Ahora hablamos del formato de los chicles Chain. Es que ese chiste es de boomer, ¿no es? Y de antes. Dice, ¿tienes chicles Chain? Dice, sí, pero yo solo digo a chinco. Es que ese era el chiste más gracioso que teníamos en la juventud. Chicle Chain, sí, es lo que había. Bueno, vamos a la publicidad. ¿Cuántos son? ¿5 o 6 minutos? Aprox. Venga, ya nos venimos. El Afilador, el programa de la gente que hace cosas, patrocinado por Congelados Iceberg y Casas de Madera Bálticas. El Afilador, el programa de la gente que hace cosas, patrocinado por Congelados Iceberg y Casas de Madera Bálticas. Bueno, ya estamos aquí en El Afilador después de la publicidad y nos habíamos quedado en el chiste de nuestra generación que era tiene chicle chain, sí, pero solamente eran chinco, Esto valerá. Así era. Chain. Digo, no ha habido ningún ayuntamiento que se ponga serio con los vendedores de chuches que diga el paseo de chicle. Lo limpiáis lo que lo habéis vendido. ¿Sabes? Como los fitosanitarios. Sí. ¿Sabes los fitosanitarios que les llegó Europa y les dijo, vamos a ver. Si vosotros vendéis los botes de veneno, pues vosotros vais a tener que recoger los botes de veneno. ¿Sí, ¿sí o no? Y dije, no, yo, lo que usted mande, señor. A ti no te llega ningún alcalde que ha dicho, no. Tú que has vendido los chicles, toma una paleta y ponte a limpiar el paseo. Porque decir, mira, ese no me lo han comprado a mí. No, eso, pues el ayuntamiento ha asumido, el pueblo ha asumido su este y ha limpiado los chicles. Yo en la puerta de la tienda, sí, es verdad que me compré una espátula. Una patulilla y los quitábamos. Y es muy difícil, el chicle tiene muy mala follada, ¿eh? Pero bueno, compramos un producto también y vi mi mujer, mi hijo, de vez en cuando. Limpiaba solo la puerta del negocio, ¿eh? Está claro, que era una pena, que o sea, que era. No tenemos, bueno. Eso lo hemos hecho todo. Y pipas, pues lo mismo. Llegaba allí, acababa de barrer y salía. Dime, cago, dije, puerta pipa. Y sigue. Y si te lo habían comprado a ti, pues bueno, pues si no te lo habían comprado, dije que salía. Pero mira que si la compraban a lo de la Juana, iban allí a comerse. Iban a otro sitio a lo de José, pues no me veas. Joder. Ya. Vale, bueno, pues entonces, tú desde pequeñico te fijaste en el oficio de tu padre, que era vendedor ambulante, y. ¿Estudiaste? ¿Llegaste a estudiar a...? Yo hice FP en la extensión agraria, sí. FP 2. ¿En extensión agraria? Sí. Hice, ¿pero qué módulo? Hice... estaba la rama de... ¿Electricidad mecánica, no? Técnico agrónomo. ¿Técnico agrónomo? ¿Estaba? Eso hace más años. Eso era más viejo que el hilo negro. En el 77. ¿Todavía estaba recién amochado o la dictadura? En el 77 no estaba la dictadura todavía amochada, ¿eh? Sí, no. Habíamos echado al dictador, pero la dictadura estaba sí, ahí. La dictadura a partir de bueno, si miramos la historia, tampoco era una dictadura. Si te digo, yo ya tenía, me parece que en 14 años, yo te puedo decir que incluso hoy está más libertad que ahora, José, aunque cueste decirlo. Hombre. No habría a lo mejor otras cosas políticamente, hombre. Pero en la convivencia, en la hombre, vivencia. Hombre, Paco. No. Más libertad que ahora. Sí, oye. Yo me acuerdo de ver las chavalas en el yo ya con minifalda y con todo eso. O sea, no era tampoco es que libertad, iba a la playa Paco, con mis primos. Que la libertad no era, no consistía en tener la falta de corta. No, bueno, corta, he dicho un ejemplo. La libertad tampoco había. Tampoco perseguían a la gente. Claro, perseguían tampoco, a lo mejor. Perseguían, pero poco. A los más grandes. A los más. Digo yo. Yo lo que vi, yo a lo mejor era crío y... Era un crío, igual que tu sensación. Y de las cosas... Bueno, pues yo hablo con mucha gente también mayor, que ya tenía sus años en su día. Hombre, había miedo, había... Pero tampoco era para... Era lo que nos quieren dar a entender. Igual la gente no hablaba tanto porque había miedo a que se hablaba... Bueno, oye, te digo una cosa. Quizá hoy sea más peligroso hablar... que antes, tienes que andarte con pie de plomo, ¿eh? Tú lo sabes, hay que medir las palabras, bien medidas. ¿Tú sientes que hoy no tienes libertad para hablar? No. Joder. No. Tú no puedes decir lo que quieras. No.
No, José. No sabes quién te escucha. ¿Quién te lo...? Bueno, no, no te lo prive. Si a mí no me prive nadie. Lo que pasa es que hoy, hablar una cosa, no sabes cómo te puede... Eso también pasaba antes, no sabes quién te escucha. No, pero bueno, yo creo que la gente tenía un poco más de razonamiento. Hoy a lo mejor hablas con cualquiera y te saltas por petanera, ¿me entiendes? Entonces tienes que... Lo que pasa es que, Paco, hoy, como todo el mundo tiene ya redes sociales y todo el mundo opina, pues claro, ahora le da un telefonillo a uno. Y se cree que es... Claro. Ortega y Gasset. Claro, los dos, se creen los dos, Ortega y Gasset, los dos. Claro, el tío le coge su telefonillo y dice, se van a enterar esto, que voy a dar mi opinión, cuando nadie se la ha pedido. No, y luego las opiniones, yo hombre, habría metido la pata con todo el mundo, las opiniones, ves cosas, opiniones y críticas que... Fuera. Pero antes el tío ese mismo lo soltaba en una esquina. Sí, ¿y qué tenía de audiencia? ¿Tres o cuatro? Exactamente. Hoy, sí. Hoy en día lo suelta. ¿Y qué tiene de audiencia? El mundo entero. Todo el mundo, todo el mundo tiene la capacidad de poder leer la opinión del que antes la soltaba en una esquina. Hay opiniones que de verdad, yo incluso hay opiniones que cuando las escucho y las leo, pues como todo el mundo tenemos redes sociales, ve el fútbol y le ponen me gusta porque la opinión es que ves que sana. Yo me acuerdo antes de los alcaldes de antes, yo me acuerdo de Juan Jiménez, de los alcaldes de antes que cuando llegaba la campaña electoral decían, es que hay que decir las cosas en las campañas electorales, sí, hay que hacer las cosas a la cara y no por ahí por la esquina. Claro, la esquina era el Facebook de ahora. La Fuente Torrijo, la Plaza de los Caños, la Farola, la esquina del paseo. Claro, antes los alcaldes le jodían lo que se dijera en la esquina. Ahora no, ahora el Facebook. Porque llegaba el bocacilla de turno, fulano, ya ha dicho fulano esto, y a lo mejor el hombre no había dicho ni claro, eso. Claro, ahora sí, ahora ya se queda eso escrito ahí. Sí, sí. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Sí, bueno. Hay gente, yo qué sé, estamos gente para todo. Y luego la tontería crea afinidad, quiero decir, Paco. Sí. Una opinión tonta, no te faltará un batallón de tontos que se consoliden con él y se metabolicen. Además, eso lo hubiera dicho yo con dos cojones. Sí. Sin embargo, y devuelve. ¿Ya está? Ahí sin embargo, antes no pasaba, ¿no? Ahí está. Ya está. Sí, bueno, antes también se decían barbaridades. En la esquina. Antes, y en las tabernas. Antes me acuerdo que me crié en el Cerro del Águila. ¿Taberna favorita de tuya? Han sido todas. Yo soy muy buen degustador. Tú no has tenido favoritismo por nadie. No, es que yo soy un buen degustador de vino, lo sigo siendo. A mí me gustaba el vino y viví los últimos aquellos años de las tabernas. Yo me crié allí cuando tenía que estar. Pues te bajaba a Hielo de Torrijos. Tú llegabas a Hielo de Torrijos y decías, ¿cómo se llamaba el padre? Era su tío Pepe. Y el padre Paco. Para descansar el hombre también. Eso, Paco, que yo soy que ya ha llegado el sommelier. Sácate el mejor vino que tenga, que te lo voy a catalogar. Entonces, Cañavera, te digo las marcas: Cañavera, Bodega Nuño, Bodega Nieto, Brotón, Juan Ramírez. Esas eran las marcas de vino con... De vino común, vino que se veía en las tabernas. Vino de ahí, de Valdepeña. Sí, de Mola de Calatrava, de Coza, o de Valdepeña, de Santa Cruz y Modela. ¿Sabes que me dijeron el otro día un dato? Dicen, ¿te gusta el Rioja? Digo, sí. ¿Te gusta el Ribera de Duero? Sí, yo qué sé, tampoco. Yo tampoco entiendo, yo sé. Y dicen, pues que lo sepan que todo el vino que tú bebes de Ribera del Duero se lo llevan de Valdepeña. Porque, ¿dónde cojones tiene esa gente de producción? Si tienen cuatro viñas allí. No, sí, hay viñas. Pero bueno, no es lo que... Pues, la madre es si has pasado por ahí. Y si no pasa, la madre es de entre... La Roda, Cía, Tomelloso, San Clemente, Villarrobledo... Ese es el Jaén de la uva. Es el mar de viña hasta Valdepeña. Ese es el mar de viña. Y saldrán litros y litros y miles de millones. Pero para todas las marcas buenas, pues no. ¿Sale el vino de ahí? No, se lo lleva. Vale, entonces tú ibas al Cerro del Águila, al Torri, al Carbonero. En la juventud casi íbamos al Carbonero. Y luego pues ya terminábamos lo de Luis el Soso. El Soso, claro. Con las peliculillas que ya nos ponían, las peliculillas de hacha que decían, nene, ya esperaron y ya que se calme esto y se ponga una peliculilla de hacha. ¿A partir de qué hora ponían las peliculillas de hacha? 11 y algo. 11 y algo, sí, era buena hora. No, ya, sí. 11 y algo, Pues echamos unas mochas, como pero decía. Yo siempre lo he preguntado, que yo no he ido allí a ver, ¿qué hacíais allí? No sé, los que quedaría a la hora de las películas. ¿Qué hacíais allí 20 tíos viendo allí a una pareja follando? Pues lo que había es que no se veía otra cosa. Si la tele está la primera y la segunda y ya luego vino un caso. ¿Pero qué chiste tiene ver aquello, nada más que verlo? Ya sabes, pues el morbo que crea, volvillo que crea. ¿Saldría de allí? Dale vamos, Luis. No, no, que decía Luis, dale vamos, que no lo sentimos. ¿Y el Soso, que no, que vaya la mujer? Que está el tabique por medio, estaba el tabique por medio, hombre, que no, ya los vecinos, hombre, no, nada. Estaba pendiente, pues si venía al municipio o algo, le daba al mando. ¿Por si venía quién? Los municipales o algo. Los municipales, es que estaba prohibido.
Hombre, no estaba bien. No estaba prohibido. Se podía ver, lo veía todo el mundo, pero por ética... O sea, no estaba bien. Las películas poner, porno... Poner películas porno en una taberna. ¿Películas porno taberna. Sin voz? Con la voz muy bajita. Y me decía, ¿qué ha dicho ella? ¿Qué ha dicho? Calla, calla, ¿qué ha dicho ella? Dele. ¿Cómo ha dicho? Ah. Y cuando ya se está mal vaso vacío, dice, ¡ye! ¡Hombre mío, quito la película! Claro, Luis. Nada más que ver, Luis. Nada más que ver, nada más que ver cosas. Le dan otra mocha. Que la palabra mocha nació en el cerebro águila. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso está comprobado? Sí. En lo de Luis Alonso. Mocha. Luis, la palabra mocha. ¿Quién fue? ¿Era una mocha? Luis fue el que bautizó. Sabemos. El que bautizó la cerveza. Te lo de, digo. De origen mocha, el original. ¿Quién? Mocha. Luis Alonso, el que dijo, que era una mocha. O sea, era un tercio, Luis Alonso. ¿Le puso mocha al tercio? Al tercio. Joder. Claro, yo voy por ahí y digo, dame una mocha y no lo entiendes. No. Eso nació en el Cerro Águila, en la taberna de Luis Sos. Vale, vale, vale. Te lo puedo garantizar, por lo menos yo soy muy este y me gusta. Tengo mis apuntes y mis cosas y mi historia. Y allí, en el único sitio donde se pedía la mocha era lo de Luis Sos. Y de qué, porque le puso la ciudad muy graciosete, el hombre muy. Y tú decías, Luis, ponme una mocha que está a punto el fontanero de venir en la película. Tres mochas. Porque antes las películas... Y te decía, del pueblo del campo, del Cruz Campo o Alcácer. Sí, o de Alcácer. Era lo que se venía entonces. Alcácer era del pueblo y el campo era Cruz Campo. El campo del pueblo. Que digo que las películas porno antes, que ponían Sonso, las porno, tenían argumento. Sí. ¿Sabes qué quiero decir? Que, sí, bien. Que se casaban al final. Sí, sí, sí. Bien casado. Sí, tenía yo... Las cosas que habrá visto tu ojo degustando pues, vino, ¿eh? Pues sí, la verdad que se nos juntábamos allí, se charlaba, se hablaba. Yo me tenía la suerte de juntarme con muy buena gente. ¿Quién era de tu...? No, yo me juntaba con todo el mundo. ¿Sí? Me juntaba legal, pues me sentaba, vente, nene, aquí. Y tenía buena conversación, gente que de la que estaba ligando, viene de un vaso vino, pero también aprendía de ellos. Contaban sus anécdotas, sus cosas de sus negocios, cosas de sus obras, cosas de su campo, y pues se hacían aliento. Mamá, luego se echaban unos chinillos, vamos a echar unos chinos, ya después lavar unos chinillos, y bueno, y te subías a lo mejor con tu vino en la barriga y así para trabajar. Así mataba los días particulares, ya a partir del jueves íbamos ya a la JJ o no íbamos ya en busca de. Entonces no se salía tanto como ahora. O sea, los vi entre semanas, no, iba yo al cerro y los vi a yo me pillaba a 20 metros. ¿Cómo? Que a mí me pillaba 40 metros, 50 metros. Claro, tú en el Cerro del Águila decía tú, ¿estabas casado? No, hombre, ya no, yo estaba soltero todavía. Estaba soltero todavía, ¿no? Estoy hablando que tenía yo 16, 17 años, no creas que lo de alcohol, los menores. Nos pegábamos la pachada de vino y de cerveza ya, algo exagerado. Y bajaba con los vecinos. El tío, ¿eh? Con mi vecino bajaba y sí, y te sentaba, yo me sentaba con mucha gente mayor. Gente viejo, que por desgracia no están, y vamos, y gente porque te sentabas con ellos, y entonces ya se empezaba a hablar de. Empezaba a hablar hombre, se empezaba a hablar de política, se empezaba a hablar de. En fin, de claro. Y hablabas con ellos, y te decían, no, en fin, te contaban anécdotas de antes, del pueblo, chascarrillos también, te hinchabas de reír. Y eso eran otra época, en otros tiempos, y eran bares de hombres solos. Sí, no, entonces. Ahí no entraba ni una mujer. O sea, el patriarcado y el machismo, fíjate, tenía su rol, ¿eh? Bueno, en algunos sitios. Aquí, bueno, sí, aquí. No, no, eso eran bares. Ahora yo, esto se ha cambiado. Esos bares, sí. Eso ha cambiado, ya, pero no. Por aquel entonces que tú estás hablando, o sea, en esos bares no había. No, eso eran bares de hombres. Nada más que hombres. Es que, bueno, es que los bares eran también, funcionaban como oficina de empleo. Allí, te digo como oficina de empleo porque allí iba a buscar al encargado, al otro, si iba a podar, si no iba a podar. Entonces se movía mucho el campo, sí, y la gente pues se movía en las plazas, como en ese una... sitio, y a buscar a fulano o mengano para mañana, para ir, para podar, que si voy, que si vamos a la aceituna, que si no vamos, irán en las tabernas. Como decía una excusa una canción de No me pises que llevo chancla, la de No veo nada, que decía, nena, si quieres el divorcio, el abogado para la taberna. ¿Te acuerdas de la canción aquella? Sí, sí, hombre. Ya, pero eran otros tiempos que afortunadamente hemos superado, ¿no? Sí, sí. Tiempo muy bonito, ¿eh? Tengo muy buenos recuerdos de aquel tiempo. ¿Quién eran tus mejores amigos de Zagal? Pues yo, mis mejores amigos, he tenido muchos y buenos amigos. He tenido, como tú sabes, el Tapi, era un gran amigo mío. Amigos de infancia que se tuvieron que marchar de aquí, que todavía no vemos y nos saludamos. Peri el Carbonero, ¿qué te voy a decir yo? El Carbonero, sabes que era un gran amigo mío.
Tenía mucho, yo también he juntado mucha gente, tenía muy, muy buenos amigos. Y algunos tengo, que se han quedado por el camino, como quedado, el Tapi. Sí, Tapi, el Camonero, se han quedado mucha gente por el camino. Tenía, yo me he juntado con mucha gente, he tenido relación siempre con mucha gente. Uh-huh. He juntado con, además, incluso tengo amigos de todas, lo puedo decir, de todas las clases sociales, que yo no discrimino a nadie, porque, y me junto y me hablan y me ven y me. Vamos, y con todo el mundo me llevo bien. Uh-huh. Pero eso está bien, ¿no? Sí, 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 es un orgullo, sí. Yo voy a por Fulano, ¿dónde está? Hijo de Don Tal, oye, o el otro, oye, que el hijo de fue este. Que yo, sí, sí. No hay, de la clase no hay... social más alta a la clase social más baja. Tú te has llevado bien con todo el mundo. Con todo el mundo. Pero eso está, eso es lo normal. No, no, sí, sí. Lo además, es orgullo, ¿no? La gente más me dice adiós. Yo si digo, no, si no todo el mundo a mí me da igual que sea como sea, me dicen adiós, me dice. Si no te conviertes en un estirado. Sí. Sí, si no, me, si eres, yo, exactamente. Yo muchas veces hay gente que dice, mis mujeres. Si no te ha dicho nadie, pues yo le digo adiós, que lo conozco y le digo adiós. Adiós, por si acaso, date por favor. No, no, hombre, normalmente la gente te ve o te hace así, o te responde con el saludo, normalmente, y así algún estiré y haces como que no lo has visto. Bueno. Pero no, el 90% de la gente te devuelve el saludo y te dice, oye, hola. ¿Y ahora qué te dedicas? Ahora soy de todo, ahora estoy de, pues ahora con el transporte. ¿Con el transporte? ¿Estás de transportista? ¿Pero que de qué tipo de transporte? Pues ahora últimamente estás llevando una orquesta. ¿Una orquesta? El día, sí. ¿Tú? Sí, sí, con el camión. ¿De camionero con la orquesta? Con la orquesta, sí. ¿Qué orquesta? La Moonlit. La que estuvo el día 15 de septiembre aquí. El día Moonlit. 15 salimos. El día 15 salimos la verbena, ¿no? No, claro. Y te vi. Y fue cuando te di el teléfono que no me lo cogiste. Ese día eras tú el transporte. Sí, estuvimos, tú y yo estuvimos la verbena el día 15, ¿no? No fue esa noche, sí. Fue esa noche. Sí, sí, sí. ¿Y la orquesta que sonó? Sonó primero el Álvaro. Sí, el Álvaro que se dijeron. Y la otra orquesta que dijimos, ¿no? Que era bueno o que era mala tuyo. ¿Apañá? No. Hicimos una opinión. No, pero eso no fue esa. No sé si gustó o no gustó, lleva un espectáculo bueno. Bueno, son buenos, bueno. Sí, sí. Cantamos, lleva cuatro cantantes muy buenos. Uh-huh. Musli, Luz de Luna, en inglés. Ah. Musli. Moonlight. Que me equivoco. Moonlight. A ti te pasa como a mí, que eres políglota, ¿eh? Y sí, he estado con él, me llamó el hombre y he estado con él a final de agosto y toma de septiembre hasta el día 8 que termine con él. ¿Al hombre? O sea, ¿al manager? El dueño de la orquesta. ¿El dueño? Son dos dueños. Uno lleva el tema de sonido y iluminación, son dos socios, y otro lleva el tema de músico. Vale, vale. Y ha estado todo el verano. No, no. Hablé con él en mayo. Y me dijo que no nos entendimos. Y luego. No nos entendimos. No entendimos, hombre. Y cuando el tío se quedó sin transporte, no, entonces, en agosto. Entonces dijo... el hombre se quedó sin nada, se quedó tirado. Y me llamó. Y yo estaba, de la que soy, que estaba parado. Había terminado. Y me dijo, oye, Paco, mira, que soy Brian. Se llama. Brian. Como el de la vida de Brian. Sí, Brian David. Se llama el muchacho, muy buena gente, por cierto. Tengo formado. Y me dijo, mira, me pasa esto, tengo este problema. Y tengo que ir tocar el día tal en Badajoz. Viernes, sábado y domingo. Y bueno, digo, mira, yo te lo digo sinceramente. Como no hemos contactado ni hemos tenido nada, esto vale tanto. Claro. Y cobro el terminal. O sea, ¿y ya sí le cuadro? Y ya me... No nos entendimos por la distancia, porque el camión hay que cogerlo en Jaén. El camión para en Jaén, que está en la música, y hay que ir a Jaén, hay que venir a Jaén. Pero entonces, ¿hay unos gastos? ¿El camión de quién es? El camión de Brian. ¿De ellos? ¿Y tú solamente eres el conductor? El chofer. ¿Ah, sí? Yo creía que tú tenías camión. No, yo tengo camión. ¿No tienes camión? Tengo carnet. ¿Y eres camionero de empresas que te dice, que necesito un chofer? Exactamente. Amigo. Entonces me llamó, y mira, hombre, por favor, qué tal y cual. Digo, bueno, ¿qué tenía que hacer? Y un mundillo que a mí me gusta. Pues digo, bueno, pues me voy. Digo, mujer, bueno, me ha salido esto y voy a pillar 450 euros en 3 días. Digo, y me voy. Y entonces le hice ese viaje, hice ese favor. Entonces ya allí en Badajoz, en Pueblo de la Serena, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, Monterrubio de la Serena. Ya me dijo, hombre, que siquiera hablamos y ya en me... En Badajoz hay muchos pueblos que se apellían de la Serena, ¿eh? Es que hay una comarca que se llama La Serena. Ah, vale. Me llamo de La Serena, Tarame de la Serena, Malpartido de la Serena, Monterrubio de la Serena... Sí. La Serena y un montón. Vale. ¿Y fuiste allí a tocar? Fui allí, llevé allí el camión, llevé allí el equipo. Yo no tengo que tocar nada, solamente le cubro el camión y llevo sus montadores. Tú echas marcha atrás, pi, para, ya hemos llegado. Lo único que, bueno, por ayuda.
que sea bajar la plataforma, empujarle a las cajas y le he echado una mano. ¿Y algún golpe habrá caído mientras que terminaban, no? No. Ah, no, claro, no puede. No puede. Estamos muy, antes yo estuve un tiempo que seguí con la música y eso era muy borracho, bebíamos mucho. Hoy los músicos no beben, yo me he quedado agua. Claro, es que están trabajando, está prohibido. Si es que está prohibido. El único trabajo que no está prohibido beber, ojo. ¿Ah, sí? No, en el musical. El músico en el musical puede beber lo que quiera, claro, llega un inspector de trabajo, te pone el globo. No, si el músico, los músicos, por ejemplo, llegaban, este hombre tenía, el otro llevaba un autobús, y su conductor de autobús. Hmm. El conductor está claro, tú eres el conductor no puede agua. Tocar el arco para nada. Cerveza sin alcohol y agua. Eso es, no, y sin alcohol no, 0-0, que la sin alcohol sabe no, que no, sin alcohol. No, 0-0. Eso, 0-0. Pero yo, los músicos, pensaba que también estaban trabajando y está prohibido en el trabajo. Está prohibido beber. Bueno, yo creo que, bueno, está prohibido, pero que se lo beben. Pero se lo cascan. No todo, ¿eh? Porque yo, los chavales, esto, yo me quedo, ¿no? Agua, las muchachas, agua. Los cantantes, agua, en fin, los músicos. Vale, entonces tú, o sea, ahora. Ya falta de nada. ¿Qué ha vivido la noche? Lo quise yo invitar aquí en Villacarrillo, ¿qué? Tomar agua. No, nada. No, como el ayuntamiento les pone agua y dice, no, tenemos agua. Y dice, hombre, tomamos un cubato. Entonces no quisieron nada. Nah. El Brian se bebió una Fanta naranja y el que había al lado se bebió una Coca-Cola, el que lleva el sonido. Nada. ¿Y antes no, eh? ¿Antes? Antes 12, 14, 13. Yo, mis tiempos de antes de irme a la mil y todo eso, que estuve con hice algunos pinillos, pues. Y en Valencia también, que estuve. ¿Estabas 13? Y 14. Fu. Pero el vaso de aquellos de tubo. Que cabía menos, ¿eh? Cabía menos hielo. Toma, ahora te ponen cofre. 12 o 13 alguna noche. ¿Pero qué? Claro, yo un chaval, ya lo digo. Hielo y refresco. Con los Cuba Libre de hoy no te emborrachas. Bueno, te cuesta más. No, cuidado. Antes los baristas eran más honestos en el sentido de que los vasos de tubo no te echaban cubitos macizos. Sí, era te echaban hueco. Cubitos huecos. ¿Sabes que la máquina de...? Sí, sí. La máquina tenía aquí y salía todo el cubito hueco. Y eso se llenaba de whisky. O sea, que tú echabas el whisky y cuando el cubito hacía así con el roto ese, chupaba. El whisky bajaba, chupaba. Eran honestos. Ahora tú, claro, ahora la gente descubrió que en un vaso de tubo tú le echas tres hielos de esos que van ahí a machacados. Y macizo. Y claro, hace así el tío el whisky. Y dice, ya, pero si ya... Ya se me llenó el tubo. Sí, sí. Porque, claro, tuvieron que cambiar el sistema. Claro. ¿Para qué no te chispes? Yo ahora no voy a tener 5 o 6. Yo ya no bebo. La verdad, no he bebido como antes. Pero bueno. Pero que en la feria, por ejemplo, aquella noche, como no tenía que eso, me he bebido. Estaba con mi mujer bailando y me he bebido. ¿Cómo tenías que el camión estaba aquí? ¿No tenías que ir a ningún lado? Sí, el camión estaba ya aparcado. El camión no estaba aparcado. Hasta el día siguiente, porque le dije a una de las montadoras que maneja el camión, digo, Javi, colócalo y cuando esté cargado me llamáis, que yo esta noche estoy de feria. Claro, claro. Y claro. Así lo hicieron los chavales cuando terminaron, me llamaron. Pero has descubierto lo triste que es una noche de verbena bebiendo agua, ¿no? Sí. Sí. Y no, yo desde luego, la noche que me quedaba por ir a dormir, eso. Consumo de alcohol, perdona, es que hay que decirlo, que si no luego nos meten un puro. Consumo, enfoco menos, ¿eh? Aquí de primer plano, ahí. Consumo de alcohol muy chico, el moderado. A ver si, que no. Un poquillo. Cuando pide un whisky, dice, corto. Que no se puede beber alcohol. Que es malo. Bueno, sí, es que hay una advertencia. Pues yo, cuando me quedaba por ahí, pues, digamos, los veía, porque me gusta la música mucho. Y la orquesta, concretamente, una cosa que me gusta. Lo veía el primer pase y eso, estaba yo un rato con ellos y me iba a costar más el camión, porque el día siguiente vale, hay que funcionar. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien en especial? ¿Tienes alguna venganza que tengas por ahí sin...? No tengo venganza. ¿No tienes nada que se sirva en plato frío? No. Que diga, ahora en la tele voy y te va a alterar. Yo creo que, hombre, enemigos tenemos todos, pero yo creo que enemigos no tengo. Y si tengo alguno, está perdonado, ¿sabes? Llevo mi vida, a lo mejor, yo que sé, hablo más o hablo menos, ¿no? Pero no tengo... Yo creo que enemigos hay. O habrá o gente que te tenga manía, pero yo no. Saludo a todo el pueblo. A toda la gente agradecido, a todos los que fueron en mi negocio, a todos los que han sido clientes nuestros, a todos los que son mis amigos y a todos los que me conocen y me dicen todos los días adiós. Pues prácticamente el 99% de la gente del pueblo. Veo que lo dices como con satisfacción, como diciendo, he tenido una vida muy buena y muy bonita en mi pueblo, viviendo en mi pueblo, ¿sí o no? Sí. Te lo veo esa cara. Y orgulloso de mi pueblo. Sí, ¿verdad? Estoy orgulloso de ser de Villacarrillo
de conocer a la gente que conozco y creo que, hombre, que evidencia aparte, somos un pueblo de gente trabajadora y de gente que... algunas rarezas, como todos los pueblos, pero somos un pueblo. Fíjate que no se te ha cortado la voz hablando de las películas porno del Sonso y se te va a cortar la voz ahora hablando de... Yo hablo mucho y se me seca. Aparte que me emociono, me ha dado un poquito de emoción, porque me emociono de... que hay muchos recuerdos de gente, como tú has dicho antes, que se quedó en el camino, y hubo gente que conoce que se ha quedado en el camino y te acuerdas de ello. Y te da un poquito de emoción. Ya está. Bueno, pero contento de haber vivido en tu pueblo. Sí, sí. Yo contentísimo. Desde tu pueblo, ¿has visto el mundo? Sí. ¿Has visto el mundo desde tu pueblo? Sí. Venía a dormir al pueblo, pero después luego te iba a vivir bueno, al mundo. Sí, siempre he estado, venía a mi casa, tenía una zona muy buena. Tengo la suerte de que donde voy conozco gente, pues te conocen en todos sitios, sí. Me acuerdo cuando íbamos a los congresos del Partido Popular. Del PP. ¿Ha ido a congresos del PP tú? Sí, también. ¿Eh? Sí, íbamos y yo conocía por la gente de Sila, la gente de Castellar, la gente de La Carolina, la gente de Jaén, gente de Alcalá, la Raja, gente no sé qué. Y el Julio dice: bastante gente de derecha Paco, estamos, ¿eh? Paco, bueno. Y yo creía que estábamos 4 o 5. También me han dicho, también he saludado porque tengo también la suerte de tener amigos de izquierda. Eso es algo que te honra mucho, porque yo te he visto a ti de partir, te he visto moverte con gente y tú tienes la misma amistad con la gente de izquierda, con la derecha, distinciones nada. Pero eres de derecha. Sí, bueno, soy conservador, sí, me considero de derecha. Pero escucha, derecha, coño, pero esa palabra es muy buena. Sí, que me considero de derecha. La izquierda y la derecha. Yo soy de la derecha, estoy en la derecha. Pues de derecha, joder, claro. Si ha ido en la lista del Partido Popular, no va a ser de derecha. Sí, va, que convencido. No, yo es que he venido aquí porque soy de centro. No, yo soy de derecha, lo digo, más, yo me considero, y lo digo a boca llena, yo me considero José Ángel, ¿sí? Y lo digo como a boca llena, español, católico y de derecha. ¿Eres católico? Sí. ¿De derecha ya lo has dicho? Soy creyente, católico, soy ¿de creyente, qué? Soy creyente. Sí. Soy cristiano. ¿Pero de qué Dios? Del único Dios que es. Mi guía es el Santísimo Cristo de la Cruz. Vale. Como de... ¿Eres del patrón? Sí. ¿De alguna cofradía? Del patrón solamente. ¿Eres del patrón? ¿No eres del caído? No, yo soy solamente del patrón. Vale. ¿Sale a llevarlo...? No, yo no me puedo porque no he tenido tiempo nunca y no puedo. Yo, pero eres católico. Has dicho español, católico y de derecha. Bueno, ¿te ha faltado ir del Madrid? No, soy del Sevilla. Soy de Sevilla. ¿Dónde? Hay algo que ya no... Que ya bueno, no, pero Sergio Ramos también es del Sevilla. Ya por ahí hemos enganchado algo. Bueno, pero... ¿Qué nos queda, Noé? Tienen que espabilar. Acabar. O sea, ya se nos ha ido. Joder, macho. Yo preguntarle. Bueno, ya te lo Se lo ha hecho muy corto, José. Se lo ha hecho muy corto. Ya. Te lo dije. Yo digo, esto se te va a hacer corto, pero corto. ¿Qué pez gordo más gordo has conocido del PP? Pues llegué a estar hablando con Rajoy. Conocía también con Rajoy. Con Mariano. ¿Hablaste con M. Rajoy? Sí, en Córdoba. ¿Qué te dijo? No, estuvimos hablando, una conversación de minutos. ¿Minutos? Sí, estaba en Córdoba allí. En minutos da para decir cosas. He conocido. No me cambié de tema, ¿qué hablaste? ¿De qué hablaste con No, Rafael? Hablar pues, de dónde usted, no sé qué, qué le ha parecido, en fin. Cambio de opiniones. Sí. Vale. Y bueno, y hablar también con políticos de izquierda, ¿eh? Oye, pues ya, pero yo digo, gente, cuando va a esos congresos, conoce a... No, yo, bueno, íbamos a esos congresos, íbamos a hacer las ponencias, íbamos como iba yo con el Juli, iba acompañando al Juli, como compromisario, y votábamos, y en fin. ¿Y qué votabais? Por las ponencias, cuando se hacen las ponencias. La ponencia es decir, vamos en el PP ahora está, más de centro. Sí, y la gente decía, vamos, pues sí queremos, pues no queremos. No hay una ponencia de una ley o cualquier cosa, y solo ellos, los compromisarios que tienen voto. Muy bien. Bueno, pues don Paco Vargas Manzano, tenemos que terminar. Ha dicho no que esto hay que acabar, no podemos echar aquí, no podemos aburrir al personal. No, yo creo que con nosotros no se aburren, ¿eh? Bueno, te lo digo. Hay gente para todo. Sí, pero con nosotros no se aburren. ¿Y ha estado a gusto? Está súper a gusto. ¿Sí? Está muy bien. Vale. Más, yo creo que todas las personas necesitamos alguna vez humana o un balcón, y este ha sido mi balcón. Hostia, macho, eso me ha llegado, Paco, me ha llegado. Esto es un balcón, ¿eh? Esto sí, es un balcón que esto lo ve mucha gente. Para que la gente te sepa cómo eres. Hay mucha gente que me conoce, hay muchos clientes que he tenido, muchos amigos, y sí.
Ahí está el tío, lo dice emocionándose, lo dice con los ojos brillosos, ¿eh? Sí, sí. Eso está bien. Eso es porque era un tío con corazón. Te ha gustado y a mí me ha gustado que estés aquí. Y llegaba tiempo detrás de ti para decirte, Paco, vente, que te decía, que te encontraba por la calle y decía, Paco, te voy a invitar al afilado y todo. Sí. Pues llámame. Coño, pues ya ha llegado la cosa. Ha llegado la hora y hemos hecho un rato muy a gusto. Señor Tobalera, muchísimas gracias. Suerte en la vida. Sí. Que te jubile y que sea un jubilado feliz. Sí, sí, sí. Y placentero de vivir en tu pueblo. Sí. Si Dios quiere y... ¿Y no pasa nada? Y no pasa nada, por aquí nos paramos con las garrotas en el paseo y... Comiendo pipa y chicle. Ahí ensuciando el paseo. Sí, ensuciando el paseo. Que van a los del paro, como dicen algunos, que han hecho las pipas. Que van a los del paro, hombre, coño. Ya que vamos a terminar bien el programa. Gracias, Paco, y vosotros nos vemos, si queréis, aquí en el próximo programa, en El Afilador, en el programa de la gente que hace cosas. El Afilador, el programa de la gente que hace cosas, patrocinado por Congelados Iceberg y Casas de Madera Bálticas.